Hola, otra vez tenemos Luna y la máquina mágica de mi abuela. ¿Se acuerdan que me la había encontrado en el desván? Me trae una historia en la que vamos a tener que viajar, porque esta historia ocurre en Japón. Así que preparados, nuestros cuerpos se quedan aquí, pero nosotros nos vamos directos a una aldea pequeñita en el campo de Japón. Ahí vivía una señora muy pobre, vivía en una casa muy humilde. La mujer cocinaba muy bien y para poder vivir hacía unas bolitas de arroz que estaban riquísimas. Cuando tenía varias preparadas, se iba al pueblo a venderlas. Un día de luna llena, como hoy, la viejecita se fue caminando al pueblo, pero de repente se tropezó con un tronco. Todas las bolitas se le fueron al suelo y pudo ver como de repente detrás de un árbol unos bichos extraños las cogían. Esos bichos eran los onis. Eran una especie de duende juguetones con orejas grandes y dientes afilados. Eran traviesos y muy comilones. Así que de repente se cogieron todas las bolitas de la viejecita. La viejecita, muy enfadada por todo el trabajo que se le había perdido, se fue corriendo detrás de los onis. Pero bueno, ¿a dónde vais? De repente, corriendo, corriendo, se volvió a caer y cayó como por un tobogán que la condujo a una cueva. Era la cueva de los onis. La viejecita nunca los había visto, pero sí había oído muchas historias. Los onis estaban todos comiendo las bolitas, como desesperados. De repente, alguien vio a la viejecita y uno de ellos dijo: ¡Oh, ahí está! ¡La que los ha hecho! Todos los onis la miraron. La viejecita, que nunca tenía miedo, se les quedó mirando con cara de enfado. Pero de repente empezaron todos: ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Más bolitas! ¡Más bolitas! ¡Más bolitas! La viejecita se sintió halagada, pero por otro lado, eran muchos onis. El oni mayor le dijo: ven, ven, ven. La condujo a la cocina y le dio un grano de arroz y una cuchara roja para que hiciera más bolitas. La viejecita lo miró y le dijo: con un grano de arroz no puedo hacer más bolitas. El oni metió el grano de arroz en la olla. Revolvió con la cuchara roja y de repente la viejecita vio algo que jamás había visto. El grano se convirtieron en 10. Los 10 se convirtieron en 20 y siguió revolviendo. Y los 20 en 30, y los 30 en 40, y de repente tenía la olla repleta de arroz. Así que la viejecita estuvo un rato ahí preparando bolitas para los onis. Los onis, que no paraban de comer, tragaron todas las bolitas y otra vez la condujeron a la cocina con un grano de arroz para que hiciera más bolitas. La viejecita, que nunca tenía miedo, siguió revolviendo. Y los granos se convirtieron en 10, y de 10 en 20, y de 20 en 30, y de 30 a 40. Y así fue como tuvieron toda la noche a la pobre viejecita cocinando. Estaba cansada y quería volver a su casa, pero no había manera de que los onis dejaran de comer. La viejecita pensó en la manera de escaparse de ahí, pero no lo veía claro. Así que de repente, cuando la mandaron otra vez a cocinar, se puso a revolver y a cantar. Y mientras la viejecita cantaba, los onis se fueron recostando y se quedaron totalmente dormidos. La viejecita había oído una historia de que a los onis no le gustaba nada el agua. Escuchó el ruido de un riachuelo y pensó que esa era su manera de escapar. Vació la olla, cogió la cuchara, se metió en ella y empezó a remar por el riachuelo. Pero se olvidó de una cosa: dejó de cantar. Así que los onis se despertaron hambrientos y empezaron a gritar todos: ¡más bolitas! ¡Más bolitas! ¡Más bolitas! La vieja estaba desesperada. Veía que los onis se acercaban al río, pero ninguno se atrevía a tocar el agua. De repente, uno tuvo una idea. Empezó a beberse el agua y todos los demás onis empezaron a hacer lo mismo. En un momento, dejaron el riachuelo seco. La pobre viejita no sabía qué hacer. Se dio cuenta que en el fondo de la cazuela todavía quedaban bolitas de arroz y empezó a tirárselas y a tirar los peces que saltaban en el aire.
Los sonis empezaron a comer y al abrir la boca soltaron toda el agua. Entonces la viejecita, que nunca tenía miedo, siguió remando y remando por el riachuelo y cada vez más rápido con la cuchara roja hasta que salió por una especie de tobogán y pudo salir fuera de la cueva, muy cerquita de su casa. Entonces llegó a su casa y cogió un grano de arroz y lo metió en su cazuela. Y entonces, con la cuchara roja, revolvió y revolvió. Y de un grano salieron 10, y de 10 salieron 20, y de 20 salieron 30. Y así de repente tuvo la olla llena de arroz. Ese día pudo hacer un montón de bolitas. Fue al pueblo 4 veces a vender. Y así todos los días. Nunca había vendido tantas bolitas. Con todo ese dinero, la viejecita, humilde, dejó de serlo. Con todo ese dinero, la viejecita montó un restaurante enorme donde venía gente de muchos lugares a comer sus ricas bolitas de arroz. La viejecita pasó de ser pobre a rica. Eso sí, no se olvidaba nunca, en las noches de luna llena, de dejar un platito de bolitas de arroz para los zombies. Y colorín colorado, este cuento japonés se ha terminado. Y ahora, a dormir.